Hola, ¿qué tal? Yo soy Cadiluza y hoy vengo a traeros un nuevo streaming del Guild Wars 2. En este caso, va a ser un streaming. No tengo muy claro bien, pero pretendía mapear Costa Marea Sangrienta. No sé si lo terminaré de mapear ahora o. Y luego después mapear el Linden de la Divinidad con otro personaje. Bueno, con el retornando, que es con el único que me faltaría por mapearlo. Linde de la Divinidad, con esto lo tengo al 100%, es esta zona de aquí. ¿Y cómo decirlo? Hoy meten una nueva historia, bueno, un nuevo paso de historia viviente. Y bueno, pues dice que va a traer un mapa nuevo. No sé, yo el mapa nuevo que le puedo ver es que por aquí hay zona que no podemos explorar, que es el dique. Esto parecería quedar la ciudad. Quedaría esto. Esta zona. No sé si esto. No, no, esto no, porque esto tiene un corazón que no sé. Aunque es de otro lado. Esto no es. Y sería. No sé, una zonita por aquí. Puede ser. Ahora mismo estoy. Estoy en la página de Twitch poniendo bien esto. Bueno, lo voy a dejar en Costa María Sangrienta por ahora. Si más adelante veo qué tal, pues ya le pondré otra cosa. Vamos a ver si está, porque ahora mismo no veo que esté. Tengo que ver que esté poniendo bien esto y ahora empiezo. Vale, ya está. Bien, entonces lo que voy a hacer. Lo primero, bueno, esto creo que da acceso a otro mapa. No lo tengo muy claro, así que primero voy a ir a. No, primero voy a ir a aquí y luego voy a ir a la vista. Me he colado. Vale, la vista veis que la tenemos por aquí. Y sí, vale, esto da otro mapa. Entonces, vamos a buscar el modo de subir hasta allí. Yo os digo que. ¿Y esto qué? Espera. Esto nunca me había fijado. Demasiadas rocas y pocos minerales. Así que te haré una oferta especial. Por cada pedrusco puedes usarlos como arma, regalo o magnífico reposapiés. Ah, qué bien, le hemos comprado un pedrusco. Genial. Vale, espero que por aquí. Creo que podríamos. Sí, parece que por aquí se puede subir. Yo lo siento, pero como ya dije en otra ocasión, yo no me acuerdo y ahora mismo me está comiendo la hierba, con lo que no veo nada. A ver. Es que no sé yo si. No sé cómo subir ahí. Ah, este ha subido.
Entonces se tiene que subir por aquí. Sí, ya está. Este mapa lo llevamos al 27%. Tiene 3 puntos, o sea, perdón, 6 puntos de, joder, desafíos de héroe. 7 vistas. 15 puntos de ruta. 13 corazones y 18 puntos de interés. Ahora mismo lo que voy a hacer. Pensaba que esto era un corazón. Voy a pasar de este corazón que ya está hecho. Y voy a seguir por aquí. Y voy a buscar el punto de interés que está en promontorio de arco. Eso de gastarme más oro porque. Porque si me sigue. Porque si me gasto más oro ya, me voy a quedar. Ahora mismo. Como veis, no está la cosa muy. Y tengo que comprarme cuero de T6. Para ir haciendo. Bueno, unos retales. Me los piden para la sombrera de Halloween. Este que ves aquí es de un evento, pero un momento. Que vamos a cruzarnos en el evento. Vale, aquí tenemos un corazón que dice: lleva el tesoro maldito hasta los cofres del tesoro. Defienda a los pioneros de la ira de los propietarios fantasmales del tesoro. Es que para mí, si están muertos, ya no son propietarios, no veo que están muertos. Tenemos que. Ah, vale, no tiene ningún tesoro, pirata maldito. Tengo que encontrar alguno y meterlo en el cofre. Y estos están muertos aquí. Perhaps you don't worry enough, Lion Guard. It appears that you were followed. What? It's the pirate. Pero ¿cómo puedo ayudar? Preguntarle al profesor. Macho. Ah. Vale, tengo que recolectarlo, encontrarlo y ponerlo en los cofres del tesoro. Porque dice que están malditos. Oh, pues vale. Vale, con matar a los piratas reales, pues ya parece que sirve. Y aquí hay un evento de. Parece que tenemos que defender los cofres del tesoro. Así que vamos a aprovechar esto. Parece que tenemos que ir abriendo. Y esto tampoco. Me parece a mí que esto va a ser un poco coñazo.
que no me dan nada de para meter aquí en el tesoro. Vaya, parece que va un pelín lento el internet. No mucho, pero un pelín lento sí que va. Perdón. Es que me había parecido ver un muerto ahí. Qué bien, justo donde vengo yo. Es donde más piratas vienen ahora mismo. Vale, nos han dado 4 artefactos malditos de los piratas. Que es esto de aquí. Que tendremos que meterlo en los cofres del tesoro. Dale, pillar uno. Y ya vale. Vale, y con esto nos han dado el corazón. Que aún así lo voy a meter ahí. Total. Vale, nos han dado un... Bueno, esto es que no. Nos han dado un arco largo de nivel 80, áureo. Está bien. Nos va a servir para algo, nos servirá. El profesor Maciver. Ah. Ahora no podemos hablar con él, pero tendremos que esperar y quizás. Vale, y ahora que está terminado el evento, vamos a hablar con él a ver qué nos da. Los doblones fantasmales nos da joyería, defensa antigua y unos cetros de la Guardia del León y unos focos de pirata de Durmán. Y las armas son de nivel 45, más o menos del nivel de aquí. Ah, vale, aquí parece que hay un AU. Un jefe de estos de intendente de Covington. Vamos a ver si podemos cargárnoslos. Y si nos da karma. Aquí en este mapa, creo que tengo hecho en este, hay una jefa de mundo que se llama Taida Covington. Que no sé si está aquí. Es que no sé dónde está el barco de ella. Pero sé que está por este sitio y que hay un punto de. Creo que lo cogí cuando maté a la. Bueno, cuando lo cogí con la guardabosques. Que me lié al andar. Y esta. Joder, mira dónde se ha escondido el tío este. Ay, y he dejado a este pobre sin terminar de resucitar. Bueno, vamos a darle porque parece ser bueno. Vale, pues esto ya está. Y ahora vamos a salir por aquí. Porque más adelante hay algo. Vale, territorios Mochil. Aquí están unos piratitas muertos. Y más abajo. Sí, yo paso de ti. Más abajo hay. Bueno, hasta que nos. Dice más o menos lo que pueda haber, ¿no? Each one abducted and murdered by this No, inquest yo voy a ir aquí al laboratory punto de is more history. interés. Perdón. Esto se llama estrecha pesadumbre. Y aquí hay. ¿Qué es esto? Oro. Pues no me viene bien. Venga, hala. Y esto. Vale, aquí no podemos entrar, que está cerrado. Pero veo que en el agua tenemos un punto de. Esto es de aquí también, o este debe ser de otro lado. Tenemos un punto de interés. Aquí cerca tenemos un corazón. Y tenemos aquí un punto de ruta. Así que voy primero al punto de interés y después al. Aquí y al corazón. Y una de aquí. Primero voy a ir al punto de interés. Así que voy a abrir un pelín el minimapa. Pedazo bestia.
Creo que el punto este es el de la aldea que hay aquí de los Quans. Sí, se llama... Dios. Bonoroba. O algo así. Vale, vamos a ir al punto de... Al punto de ruta. Bien, más abajo no sé lo que hay, pero yo creía que había otro punto de interés por aquí, pero es que ahora mismo no estoy muy segura. No, aquí hay un corazón. Tenemos que poner fin a los experimentos de hidropuesto. Tenemos que destruir celdas de contención, jugar con el equipamiento de alimentación y despachar a la Enquisa. Y esto parece ser la Enquisa y tal. Pero si estáis aquí para generar liberador, o sea, Dios, destruir generadores para liberar a los Quan, esto tiene que contarnos para el este también. Normalmente suelen contar así. Y aprovechamos. Yo creía que por aquí tenía que haber un punto de interés. Bueno, me pareció antes verlo, pero a lo mejor es que... Sí, está justo ahí en medio. Ahora ya lo veo. A lo mejor sí. Es que está justo... Le tapa justo este cosito de aquí. Voy a bajar aquí. Ya tengo el punto de interés. Si voy a destruir los generadores de silicio. Aquí tenemos una celda de contención de la Enquisa, en donde en teoría debe de estar un Quagga. Quagga se siente asqueroso. Ayuda, por favor. Y sí, vale, donde está el otro también es. Creo que es una celda de contención. Sí. De la Enquisa es una rama de los Asura, que son malos. Yo diría que hasta pueden ser considerados en parte xenófobos. Que ellos son los superiores y las otras razas son una mierda pura. Para que os hagáis una idea. Vale, ves, aquí ya está, ya ha salido. Ahora, aquí que hay. Vale, este es un condensador de litio que esto tenemos que sobrecargar. Y nos viene. ¿Dónde está el cabezón este? Lo juro. Tienen más cabeza y oreja que otra cosa.
Vale. Ya casi está muerto. Y nos quedaría matar a uno más para que se complete el corazón. Y ya podríamos ir a... Ah, bueno, este es el que tenemos aquí. Tendremos que ir hasta aquí arriba. Así que... vamos a ir... Joder, no quiero pelear más. Uno del corazón ya me llega. Buah, me ha pasado rozando. Vale. Vamos a dirigirnos hacia aquí. Hacia este corazón. Y vamos a ver qué es lo que tienen para darnos. My time is precious. Dale, nos tienen bordado en los condensadores de Lenkis aplastados. No pone que sea ningún coleccionable. Respiradores submarinos de metal. Joder, anda, al menos de nivel 80. ¿Qué? Termocono, bueno. Respirador de tela. El viento de tormenta embotellado, que coleccionable. Ah, vale, perfecto. I don't need your fancy gadgets. I have a sword and a smile. That's all I need to be a secret agent. A sword? ¿Y para qué nos dice? ¿Lo necesitamos? All it does is cut and stab. I can fix that. Vale, para el cuerno de guerra de tempestad, viento del norte. Este es el de la especialización del elementalista. Que nos da el S y al final obtendremos esta skin. Es muy maja. Es una skin muy maja, simpática. Bueno, y de eso me faltaría por conseguir la inscripción de la tempestad, que se compra por minero, o sea, en defensa del dragón, cuando se ha terminado el evento. Esto es de vale, esto es de hacer un, ¿cómo se llama?, una aventura. Es, se crea a partir de una arma blindada que se compra, vale. Hay que completar, este lo dan por recompensa por completar las armas del corazón de Maguma con un L. Esto es una armadura de hombros que tenga, que hay que desbloquear completamente la especialización de élite. Este que derrotar a un champiñón del tesoro. Este hay que encontrar nodos de mineral en el Valle Áurico. Sí. Hay que encontrar, entrenar recolecciones saltadas. Y este es experimentar el planeo sigiloso como, como es como elementalista. Como veis, siempre está bien mirar estas cosas. Vale, deberíamos ir. Bueno, bueno, estoy viendo que como esta isla no la tengo completada del todo, puedo hacer esta isla y después subir hacia aquí. Ir hacia aquí. Así que va a ser eso lo que haga. Do you have that special equipment I asked for? We need more time, agent. This isn't simply a matter of installing an hourglass. Vale, primero vamos a ir hacia este punto de interés. Que está dentro de la fortaleza. Yo tengo que entrar en la fortaleza. También está aquí la vista. La vista parece que la tenemos súper accesible. Así que voy a aprovechar y la voy a coger ahora. A lo mejor no está tan accesible. Sí que está. Vale, el punto de héroe de aquí ya lo hice una vez. Es un coñazo. Hay que disparar desde un trebuchet y darle aquí tres veces uno de estos, creo. Si no recuerdo mal. Por eso lo hice porque me gusta mucho. Es un auténtico coñazo. La fortaleza está aquí.
Vale, ya tenemos el punto de interés de aquí. Y nos faltaría por conseguir el punto de interés de aquí. Que creo que es el de la entrada. Bueno, o pasando un poco de largo la entrada de lo de la cueva de los susurros. Así que... Esta es la entrada a la cueva de los susurros del orden. Este ya veis que os da un desafío de héroe. Pues si me cogí el este, no sé por qué no fui hasta aquí, ya, de verdad. Un poco me costaba. Y esto, pues no sé si es la entrada o... Pero bueno, creo que se entra por ahí. Vale, ahora voy a dirigirme hacia el puente. Bueno, más bien que dirigirme hacia el puente. No sé, porque el puente está ahí y el corazón se supone que está por aquí. Vale, tenemos que aplastar agujeros de cangrejo, atrapar a cangrejos jóvenes y llevárselos a Bran o a Anroth y ayudar a defender el rancho contra los saurios. O sea que si matamos aquí unos saurios también nos lo ayudan. Vale, y ahora voy a llevar el cangrejo hacia aquí, creo. Es que aquí tienen cangrejos domesticados y todo. Qué bueno es el cangrejo, que lo llevo en los brazos y no se mueve. Tenemos pienso. Vale, vamos a buscar saurios o algo. Esto hay que capturarlos. Parece que... Ah, es un cangrejo fugitivo. Vale. Y ese lo tiene que capturar Kurumuru porque tiene que aprender. El otro dice Kogan quiere descansar y el Cherno, venga, que tienes que aprender. Qué simpáticos. Defense, then offense. Vale, esto... Un agujero de cangrejo.
need something. Y este sabemos que no se puede tocar. Might makes me right. Ah, este no es de aquí. Es que me pasé un pelín en la zona, entonces no voy allá. Creo que está otra vez muerto el pobre, bicho. Me pregunto yo, si cojo el saco de pienso y lo pongo aquí, no creo que pase nada, no pase nada. Capullo saurio, no viene por mí. De todos modos, este chat parece que se tiene montado un buen negocio. Yo le tengo echado el ojo a mi próxima presa. Y este dice que masticar cangrejos. Pero ¿cómo se les entra un cangrejo en un bocado? Anda. Por dinero, una gente del priorato de Dorman le contrató para enseñar a los Quagan a criar ganado. Bueno, por lo menos hace algo útil. Y les enseña... a valerse por sí mismos. Vale, con esto ya tenemos este corazón completado. Y vamos a ver qué nos da la recompensa. Nos da los accesorios, unos guantes, cuernos de garrachar y comida de cangrejo. Pues son comestibles. Vale, y... Might makes me right.
Vale, una vez hecho esto, voy a dirigirme hacia la... Tengo esto sin explorar, así que voy a dirigirme hacia aquí. Bueno, cuando me dejen. Creo que si voy por aquí puedo hacerlo. Y voy a explorar esa isla. Así que con el evento este. Y aquí está la isla. Vale, vamos a ver si es la gaviota sonriente, joder. Ay, no. No puede ser. Creo que es ahí donde está Taída Covington. Creo. Sí, creo que ese es el punto de héroe. Yes. Y yo este punto de héroe... ¿o lo hago yo solo o no? Es que hay que dar vueltas. Yo no me acuerdo por dónde se va. Prometo intentarlo. Y si no lo consigo, pues... Pues no sé, me busco otra cosa, otra zona de mapa, otra zona de este mapa. Aquí aparece Taída Covington, que es una jefe mundial, es una pirata. Yo estoy dando la vuelta como una mona. ¿Veis? Dice, la campaña contra Taída Covington. Taída Covington ha sido derrotada y la isla gaviota sonriente está en manos de la Guardia del León, aunque aquí resulta que ha sido más. Vamos a ver si me acuerdo de algo. A ver. Mira, había que meterse aquí. Estos no son tan duros como los de Or, pero por saco igual. Vale, me acuerdo que... Espérate. Pues creo que por aquí, ¿no? O este da, no, este da la salida. Ay, son... Entonces, por aquí había una... Sí. Y hay que meterse por aquí. Y era... Bueno, no, aquí no hay otro camino. Y... Pasar las escaleras de largo. Estoy yendo bien. Esto no, aquí no es. Entonces tengo que meterme por aquí y por aquí. Esto creo que me he perdido. A ver, es que sé que es... A ver, sé que era de meterse por aquí. Vale, eso lo tengo claro. Está lloviendo y yo tengo que ir a la tienda.
aquí no, porque se daría la vuelta. Tendría que ir por aquí. Buscando que como fuera otro lado. ¿No sería el otro lado? No, entonces tiene que ser el otro lado. Sí, tiene que ser el otro lado entonces. Porque aquí hay... Porque aquí hay agua y da una fuente. Da un... Pues me confundo yo de sitio. Pero no pasa nada porque... Me imagino que podré coger el... este. Qué rabia que llueve. O sea que me voy a poner como... Tendré que buscar el camino para la vista, por lo menos. Vale, en la vista, ¿por dónde puede estar? Qué lío de sitio. Podemos ver dónde puede estar la vista ni nada, entonces. La vista a lo mejor es que se va por el otro lado. Bueno, yo voy a buscar el punto de ruta. Ah, también no tengo que saber cómo puedo buscarlo. Vamos a andar un poquito por aquí. Aquí a lo mejor había otra entrada. Es que debería buscar antes el punto de... Bueno, es igual. A ver. Por Dios. Estoy atontada, no, lo siguiente. Vamos a ver qué me da en el punto de interés de aquí. O sea que tengo que bajar más aún para el punto de interés. Sí. Es como un mini refugio Quagan. Y aquí... Oh, la cosita linda. Y aquí en este mapa también sale la sierpe. Bicho pesado. Vale, entonces vamos a meternos por aquí. Y dejarme en paz. Aquí había que entrar por... sí. Uy, 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 por aquí. Aquí tenemos un punto de interés. Aquí hay un... Aquí había una entrada. Es que se parece a la otra. Sí, vale, aquí debajo estaba el este. O sea, aquí... Aquí... Es que es muy parecida. A mí que no me fastidien. Se iba por aquí.
Es que es, a ver, veis que no es el mismo sitio, pero es tan 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 parecido que... ¿Veis? Es muy parecido. Y basta que no estéis seguros del todo como para confundiros. Vale, ahora vamos a coger el punto de vista. Recoger el punto de vista, tenemos que salir de aquí. Obviamente, tenemos que ir arriba. Y si lo cojo, lo cojo. Si no lo cogí, que me mate a alguien. Todo es cuestión de dar vueltas. ¿Verdad, cariño? Vale, es aquí. Vale, el punto de vista lo tenemos. Ja. Ay, no sé si puedo llegar ahí yo. Como... A lo mejor se llega desde el otro lado, pero vamos a ver si desde aquí me deja. Bien, me han dejado. A ver si puedo subir. Arriba, aquí, arriba. Subirme aquí. Parece que me queda alto. Ahora no. Sí, lo que me faltaba, colarme por abajo. Supongo que tendré que ir por aquí. Vale, y está aquí abajo. Así que salto y cojo la vista. Y con esto tendré la isla de la fortaleza. Vale, y una vez completado este... Mora, ¿qué tienes, cariño? Tengo la gata aquí, una de ellas. Ay, este tiene mi voz, mi niñito, este tiene mi voz. Pues se me vino para dormir conmigo. Quería mimos y quería mimos y quería mimos. Bueno, pues una vez completado esto... Es que está esta parte que no sé si es... También... Pero primero voy a hacer esto de aquí. Que tenemos aquí la laguna de Vindar. Es que tengo el punto de interés. Tengo el punto de vista. Pero no tengo el corazón hecho. Así que voy a dirigirme desde la Marina Salobre de Remanda. Que es el punto de ruta de Remanda hasta arriba. Para hacer la vista de aquí. Y ya vamos por el 52% del mapa completado. Está bastante bien. Y me están hablando. Bien, una vez aquí creo que es... Sí, vale, creo que voy en dirección correcta. Se sigue todo hacia aquí. Bueno, hacia aquí, hacia... arriba. Ay, que me cojo el bicho este asqueroso. Qué rebeldes tengo. Y tú te estás quedando frita, ¿eh?
Vale, aquí tenemos que rescatar a los prisioneros de las jaulas de... Más tiene una catacalsia, amor. De las jaulas de los piratas, robar balas de cañón o destruir suministros y cañones piratas. Vale, y aquí hay esto... Esto que es de otro mapa. ¿Ves que aquí llueven cañonazos y todo lo demás? Ah, bueno, espera. ¿Qué hay aquí? Porque veo... Veo aquí un mercader y demás. Pero... Supongo que será metiéndome hasta aquí y yendo por aquí. Así que de momento vamos a ver si hay piratitas aquí que eliminar. Cañones y esas cosas. Estoy yo lloviendo cañonazos y no sé dónde me vienen los cañonazos. Supongo que tendrán que venir... ¿Van a venir de ahí o ojalá, es que no sé? Vale, aquí hay, dice que hay bucaneros sangrientos, también dice que está en la zona de... Y aquí veo más bucaneros, así que voy a cargarme a este. ¡Ostras! También tenemos a este por aquí. Estoy... Tienes que ir porque tampoco la voy a dejar ahí andando sola, la pobre. No me parece muy tal, pero... Tú ven aquí, aquí. Con esta como corre. Corre que vamos, que da gusto. Bueno, pero como hay otro aquí, pues me puedo echar y voy a coger nada. A ti se te va a cocer eso que yo me sé. Que el ordenador anda... ¡Oh, joder! Desde que te has puesto tú al lado anda el ordenador caliente. Debes de tener el... Debes de tener el culito calentito ahora mismo. Tener el culo tú calentito. Might makes me right. Vamos a ver si vemos otro... Uy, aquí está uno de ellos. Que no corra mucho. Por cierto, la gente que os guste Tariffs, o sea, el multiloot, se acabó. Y me está confirmado por Mike O'Brien, que es uno de los jefazos de ArenaNet. Y el multiloot era el farm de moda. Esto... Anda. ¿Era más para abajo? Ahora sí. Y es que me he emocionado.
Pues habrá que ver si por aquí hay alguno. Aquí hay uno. Might makes me right. Yo aquí yendo detrás de los secuestradores estos. Pues mientras ellos corren, yo corro detrás de ellos y... Nada. Vale. Y... Venga. Y ahora le alucina que quiere atacarlo. Y yo salgo volando. Apenas se defiende. Y me viene bien. Pero será... Pero bueno, aquí no vienes, pues vale. Y aquí hay. ¿Aquí qué hay? Piratitas. Sí, pero a ti también te llamo. También por partir aquí el cañón pirata todo el rollo, nos dan esto. Así que vamos a partir los cañones piratas. O mucho esta y una más, o esta sola ya el corazón quedaría... Ya está, corazón completado. El corazón está... aquí, vamos a ir a buscar el corazón. Esto está en... Uy, que me quedé preso. Yo pasando de todo, ¿eh? Mejor. No sé dónde está el tío del corazón ahora mismo. En teoría... Debería de... Hola, Missy. A ver. Sal. Missy. Se acaba de poner una gata en medio, por Dios. Ya está. Vale, en teoría estaría por... Podría estar por aquí. Sí, vale, aquí estás. ¿Es el agente Morder? Sí, el agente Morder. Y nos ofrece una mecha de cañón, que son dos accesorios. A tres partidas. Que es para picar... para picar mineral y esto. Y dos armas de hacha de pirata. Vale, ahora voy a dirigirme hacia refugio de vigila pantano. Y a ver si en la zona azul hay algo que hacer. Ahora se me acaban de poner Missy al lado de Mora. Y las tengo las dos pegadas en el ordenador. Pegadas a mí. Vengo de cositas. Esperando a ver qué hago yo.
O me está cargando el mapa. Les digo que esto va lentísimo. Acaricia a mí y saca la cabecita por ahí, ¿verdad? Sí. Lo que les gusta a estas gatas del mío es impresionante. Qué lento va esto, por Dios, consigue cargando. Vale. Voy a dirigirme hacia aquí, a ver si esa zona que veo azul es explorable. Bueno, sí, aquí hay un fuerte de Moriarty. Así que a lo mejor vamos a seguir aquí. En principio no parece haber ninguna vista ni nada de eso, pero... Perdona. Pero parece ser una zona que... Por lo menos nos aseguramos de que... De que no haya nada de esto que... que nos pueda hacer falta. Bueno, estos piratas son, estos corsarios son amigables. Ah, vale, sí, tenemos que hacer un corazón. Interrumpir peleas, despertar a piratas desmayados y acabar con el ron que está provocando estos problemas. Vale, tenemos que despertar a esta. Este de aquí se ha quedado un muñeco o algo. Puede que le espabile un cubo de agua. Pues me voy a despertar, por Dios. Pobre, bueno. Vamos a... También había un corazón normal que había que despertarlo con cubo de agua. Parece que no le he acertado. A ver si veo un... fierro. Esto... Necesito otro cubo de agua. Pero no veo cubos de agua. Vamos, que se emborrachan y... Vale, una de ellas ya está despierto. ¿Aquí qué hay? Y botellas de ron. No sé si habrá más, pero sería cuestión de explorar. Hay otra botella. Que sí, hombre, que sí. A mí déjame tirar la botella de ron. Vale, aquí veo un...
cubo de agua. Y... ¿dónde había uno que estaba dormido? No me hace falta alguien que se haya quedado... que se haya quedado dormido. Menudo corazón más coñazo. Y este también se ha... You can't hide anything from me. Vale, este pobre está... Vale. Ay, Dios, acabo de cerrar el reducir de tamaño del de este. Tengo que volver a ponerlo en condiciones. Vale, vamos a echarle a este agua. Yo he visto aquí un cubo de agua. Vale, aquí hay los que quieren caña, pues toma. Vale, aquí tenemos una botellita de ron. Y me han robado el agua. Qué tristeza. Aquí hay agua. Así que aquí les voy a... Aquí no hay más agua. Are you looking for the captain? I know where he went. Tierra. Aquí es el ron. What say you to that? I'd say you'll be having a hard time drinking when I put a hole in your belly. Vale, ay, mi oreja. Una vez completado el corazón, es que me molesta la oreja de tener estos cascos. Vamos a proceder a hablar con el... está aquí, que curiosamente es de la Orden de los Susurros. Y a ver qué tiene. Tiene coche de pirata de la suerte. Es un accesorio. Pistolas de pirata. Una pata de palo pirata. Y una galleta náutica de pirata. Vale, voy a seguir. Voy a seguir andando por aquí. No creo que haya nada más, pero si llega a haber algo más, pues algo por el otro lado y ya está. Vale, una vez hecho esto, sí, voy a ir por aquí, a ver qué es lo que hay algo por hacer. De momento no parece, estas son las colinas selva alzada. Y aquí hay un punto de interés que vamos a buscarlo. Oh,
¿Cómo me persigue el Siemens? Y ya parece que ha dejado de llover. Parece, pues no estoy segura. Vale, debería estar por aquí. Y me tiene pinta de que pueda estar en una cueva o algo así. Missy, si tienes el culito. Uy. Sí, tenías la patita caliente, pero tú. Caliente tenías la patita. ¿Verdad? A ver. Vamos a probar a ver si por aquí hay algún punto de interés. Bueno, mira el MOA. Como nada. Tiene más estilo. Yo creo que por aquí no va a ser, pero vale, entonces voy a salir. Oh, voy a salir por aquí. Si no, lo imagino que la otra entrada que puedo tener sea por aquí. Vamos a investigar también por aquí. Pasa un mosquito. Pues no, a lo mejor es que hay que subir aquí. ¿Por dónde se puede subir? Esto está empinado, empinado, empinado. Ajá, aquí hay. ¿Qué es esto? Vale, aquí está. Y ahora en el islote de aquí enfrente tenemos un punto de interés y un corazón. Por el corazón tendremos que robar ropa pirata, llevársela al agente Carter, recopilar información de los agentes secretos, activar cajas de bichos. ¿De bichos? Sí. ¿Qué pone aquí?
mineral. Espera, aquí me da algo para... Caja de bichos del orden de los ojos. Me imagino que matando a los corsarios estos también nos dejará avanzar. Y nos han dado atuendos de pirata que nos matamos, pero... Eso de ahí parece ser no. No parece, o es. Ah, pero está cerrado, no se puede entrar. A ver. Say goodbye. No sé si nada, pero aquí está el... Voy a entregarle unas cajas de estas. Excuse me, do you have a moment? It's not much, but it'll do. Ready, dear? I was born ready. So, how do I look? Like a pirate. Might makes me right. Then I smell like a pirate too. Just get him. Get him, man. Get him. Bueno, ahora cuando me den esto uno más, hablo con él otra vez, que creo que ya me dará para terminar el corazón. Excuse me, do you have a moment? Bueno, pero yo quería hablar contigo. Vaya rabia. En fin. Oh, pensé que era un tiburón. Dice que ha enviado a su mejor agente a la guarida de los piratas. Ah, qué bien. Está muerto. Will think it's a trap, and then... Sir? Sir, what's next? And he'll think that we know he knows. So we'll counter by... Waiting your orders, sir. You have your orders. I'm thinking of every complication, counter move, and variation. What the? You're blo-
blow us all to smithereens. Have you completely lost it? No. This here is a mutiny. We've had it with your rotten schemes. I'm to step aside simply because you've lit a bomb? I'd rather be blasted to bits than leave your sort in charge. I've seen better plans. Ahora sí que nos van a dar esto, pero está bien hacer este evento. Vamos a matar a un mogollón de piratas, pero... el mapa llevamos el 61% completado. Haciendo un pelín largo, pero... ¿Y el inventario cómo lo llevo? Ah, bien, está bien. Nothing can bring me down. Y ahora tenemos que matar al celador y romper la puerta. ¿Qué te queda por hacer? Getting el corazón lo tenemos hecho, pero hasta que no ayudemos a estos a escapar, no podemos hablar con él para comprobar qué es lo que nos da. Como habéis visto antes, a veces dan cosas interesantes, como el este de la colección de la especialización de élite del tío este. O sea, el tío este del el Tempestad. Vale, y esto ya está. Una vez hecho esto, voy a ir aquí a el corazón. You're a godsend. Thank you. Explosions now? I thought I told you. No theatrics. It was a pirate base full of explosives. Vale, y nos dan. No matter. Tabla de madera, bala de cañón, frasco de whisky sangriento especial reserva y botella de vino tinto. Así que voy a coger este y esto porque no sé si es para beber algo. No sé si puede ser algún logro, entonces voy a... Pues no. Vale, lo siguiente que tendríamos que hacer aquí sería dirigirnos hacia, o bien ir hacia Paso Mengtekti, o ir a, aquí abajo. Bueno, que podríamos ir aquí, bueno, creo que hacia donde estoy yendo, voy a ir hacia el paso que me queda por aquí.
creo que estoy yendo bien. Vale, aquí tenemos esto y también tenéis un evento de mundo del clan. Y voy a ir, ahora sí, voy a subir por aquí y voy a ir hacia el paso Mentecki este. Ya lo sé, Missy. Vale, aquí parece que hay una plantación de algo. Y debe estar más arriba. De hecho, aquí hay un sol. Y pues las plantas estas son calabazas dulces. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede? Abajo, abajo donde. Dice que abajo, pero... No entiendo. A ver si hay alguna cueva aquí o algo.